Todavía no queda bien claro en qué punto de tu diagnóstico de reflujo tienes que acudir a consulta y en qué punto de tu diagnóstico de reflujo ya te tienes que operar. A lo mejor todos a cierta edad llegamos a tener a veces agruras, a veces reflujo, a veces es molesto, llega de vez en cuando, pero bueno, no por eso a lo mejor vamos a ir a consulta cada vez que tengamos agruras. Si tú eres una persona que de repente se le regresa el ácido, tiene agruras, de vez en cuando, una o dos veces a la semana, cuando comes cosas grasosas, en cumpleaños, en fiestas, etcétera, probablemente sea algo fisiológico y no tengas por qué venir al doctor. Si por otro lado, todos los días tienes reflujo, te has automedicado con omeprazol, pantoprazol o derivados, geles y demás situaciones que te ayuden a mejorar la acidez, y sin embargo, todos los días o casi todos los días tienes ese problema, es cuando ya tienes que venir a la consulta y conocer a un médico cirujano que te pueda ayudar y a encontrar la solución. Si por otro lado tú ya tienes un camino más largo recorrido, ya visitaste médicos, ya cambiaste tu dieta, ya eliminaste el alcohol, el cigarro, ya bajaste de peso, ya te hiciste la prueba de Helicobacter, erradicaste el Helicobacter, ya te hiciste endoscopía, tienes por ahí una hernia hiatal, tienes a lo mejor una metaplasia, esófago de Barrett, esofagitis, y bueno. Ya has hecho un viacrucis de cosas sin poder resolver tu problema, es entonces cuando ya pasamos al siguiente paso, que es la cirugía antirreflujo. La cirugía antirreflujo, como su nombre lo dice, es muy fácil de entender, ¿no? Se te van a mejorar los síntomas y se te va a quitar el reflujo. Pero el beneficio que se encuentra detrás de eso es cuando vemos las alteraciones en el esófago por tanto ácido en él. Acuérdense que el estómago pues crea el ácido y está diseñado para él. Pero el esófago no está diseñado para este y se ve quemado, dañado y modificado con el paso del tiempo. ¿En qué nos resulta esto? Bueno, en cambios ya microscópicos en la histología de este esófago, generando ya algo que sea precursor a cáncer. ¿Cómo podemos evitarlo? Acudiendo al médico, revisando nuestros estudios, viendo si somos candidatos y posteriormente realizar un procedimiento de mínima invasión que proteja nuestro esófago y que además de mejorar los síntomas, reduzca la quemazón que está generando y la transformación que está generando. La cirugía no es para aquellos flojos que ya no quieren tomar omeprazol. La cirugía es para aquellos que deben de salvarse a tiempo de posibles complicaciones que no tengan ya retroceso y que no se puedan echar para atrás. Soy el doctor Gerardo y recuerda que si tu salud no es lo más importante y tu cuerpo no es tu mayor prioridad, yo no soy tu cirujano.